Muy buenos días a todos ustedes, queridos, conectados, audiencia privilegiada que el día de hoy va a tener un espacio de tiempo para conversar sobre ciberseguridad acá en nuestra querida 8.8 Regional Norte. Saludamos a todos ustedes que están desde el trabajo, su casa, el patio, el café, donde se puedan conectar. Esto es una de las maravillas que permite la tecnología para poder acceder al contenido que tenemos preparado para ustedes, que el día de hoy va a tener mucho, 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 mucho de muy especial y además de muchos concursos, además de muchas experiencias paralelas que pueden ir ocurriendo en los diferentes canales que conectan con esta transmisión. Recuerden que @8.8 para que se comuniquen a través de las redes Instagram, Twitter, el canal de 88 en nuestro querido YouTube y también a través de 8.8.org, la página donde está el link de Passline que los va a llevar directamente a la inscripción para que pueda participar de esta querida conferencia que nuevamente abre sus puertas para traer el contenido y descentralizarlo de nuestra querida capital y llevárselo justamente a las regiones. En este formato virtual también contaremos con algunos concursos. Tenemos tempos para regalar que cuando usted necesite alguna asesoría con algún gran nombre dentro de la industria, usted podrá acceder a través de ello, canjearlos a través de ello para comprar minutos y tiempo para que respondan mail, algo muy interesante. Espero que hablemos de eso con Chema Alonso, que va a abrir los fuegos de esta conferencia en algunos minutos más. Particularmente quiero agradecer a todos los sponsors, a todos los patrocinadores que hacen posible que llevemos esta ruta maravillosa durante el año. Llevamos muchas conferencias, hemos tratado abarcar todos los públicos posibles. Hemos adquirido una gran plataforma de audiencia y comunidad que ya está activa también a través de nuestro canal de Discord para que puedan participar, inscribirse ahí, buscar el canal de 88, van a encontrar mucha entretención. Y bueno, además de eso, todo lo que tiene que ver con las actividades que realizamos en el año. Ya se viene a final de esta semana el Meetup también, donde también tendremos personajes bastante interesantes para conversar. Y justamente el hombre detrás del Meetup de 8.8 está conmigo para abrir esta sesión de Regional Norte. Está conmigo colega, partner, hombre del borde 8.8. ¿Cómo estás, Cristian Madureira? ¿Estás por ahí? Aquí estoy. ¿Cómo estás, querido zombie? Bien, 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 bien. Qué bueno verte y compartir pantalla. Pocas veces podemos hacerlo. Yo no estaba en el Meetup, pero ahora tú estás en las conferencias grandes, así que aquí vamos a tener una conversación bastante interesante. Agradezco tu tiempo también, porque al abrir los fuegos también hay una responsabilidad bastante importante. Tienes un nombre relevante dentro de la conversación que te toca. Así es. Así que mira, en realidad nada más contarte que vamos a abrir los fuegos, como dices tú, con una persona bastante conocida, sobre todo, como dices tú, ya es de la casa. Ya la mayoría de los que están acá ya lo conocemos hace bastante tiempo. Solamente comentar que es el Chief Digital Consumer Officer en Telefónica España. Y ahora director de 8.8, y es una de las primeras cosas que vamos a conversar con él, así que invito ahora a nuestro amigo Chema Alonso. Sí, le damos la bienvenida también al Bordo 8.8, estimado Chema. Hola, ¿cómo estáis? Buenos días, ¿cómo estáis todos allí? Estoy aquí por la tarde en Madrid y la verdad con muchas ganas de ver lo que tenéis preparado hoy, que la agenda promete. Sí, se viene buenísimo, Chema. Y tal como dices tú, hola hackers, bienvenido a todos los hackers que nos están mirando. Miran, en realidad, primero que todo, darte las gracias también. La mayoría de nosotros que estamos acá te hemos seguido en la mayoría de tus proyectos. Y sobre todo eso, tal como decía al inicio, consultarte cómo llegaste a ser parte de 8.8, qué te motivó para estar acá con nosotros ahora como director. Bueno, la verdad es que el mundo del hacking a mí me lo ha dado todo en mi vida, ¿no? Ha sido
una oportunidad de aprender, de disfrutar, de hacer que mi carrera profesional fuera mejor. Y la verdad es que yo creo que en el mundo de la seguridad informática y el hacking, lo que nosotros hemos tenido gracias a las cons de hacking ha sido envidiado por el resto de profesiones, donde es muy difícil encontrar una profesión en tecnología o en cualquier otra área que haya tenido estas comunidades tecnológicas que hayan ayudado tanto a los jóvenes a aprender y que haya compartido tanto conocimiento. Así que desde hace 20 años que llevo yo en el mundo de las cons, para mí el trabajo que se hace con los comités que organizan estas reuniones, donde damos conferencias, donde hay una ventana abierta a nuevos chavales que vienen a presentar sus investigaciones, gente que viene a descubrir y a aprender qué está sucediendo en el mundo de nuestra profesión, es maravilloso. Así que cuando Gabriel me planteó la posibilidad de estar en la 8.8 como un miembro más activo y ayudar a empujar, a difundir el conocimiento y a hacer que fuera más relevante, pues me pareció una oportunidad única. Así que nada, me lié la manta a la cabeza, me lié la manta al gorro y aquí estoy con la 8.8. No, buenísimo, se agradece. En realidad, tal como dices tú, en general lo que estamos en este mundo, las cons nos ayudan bastante, se pueden ver cosas que no se ven en otros lugares y da espacio finalmente para que los hackers y los investigadores publiquen su contenido y sus proyectos. Y como hablaba de tus proyectos también, yo he seguido bastante tus proyectos, tanto como El Lado del Mal, Zero Kiss World, que by the way tengo la mayoría de los libros, están buenísimos, o sea, aprendizaje directo y en español. Y ahora estás con otros proyectos también que son bastante interesantes. Uno de ellos es My Public Inbox, y en realidad me gustaría si nos puedes comentar de eso. Yo ya estoy dentro de la plataforma y que nos expliques también qué es lo que son los tempos. Sí, bueno, realmente el yo creo que todos los hackers tenemos una vocación por construir cosas, por crear tecnología. A pesar de que los medios de comunicación muchas veces vean una faceta negativa o destructiva en el trabajo que hacen los hackers, no es verdad. Los hackers siempre buscan cómo mejorar la tecnología que hay y cómo poder arreglar cosas. En el caso de My Public Inbox es un problema que tenemos hoy en día en Internet, donde si tú publicas tu dirección de correo electrónico, rápidamente lo que te llega es montones de correos de spam, de phishing, de ataques, de malware y gente que no está interesada en tu tiempo, ¿no? Entonces, utilizando una idea antigua que no es nuestra. De hecho, Bill Gates hablaba en su libro The Road Ahead, hablaba de que el correo electrónico se iba a morir si no lo protegíamos y si no lo cambiábamos. Pues decidimos crear My Public Inbox, donde es una forma de estar expuesto a Internet, donde cualquier persona del mundo que quiera hablar conmigo puede hacerlo, cualquier persona del mundo que quiera hablar contigo, que quiera hablar con Kevin Mitnick, o que quiera hablar con Gabriel, o que quiera hablar con todos los que estamos en esta plataforma, puede hacerlo. Pero para que exista una barrera que haga que para el spam, para el malware, para la gente que realmente no tiene interés, sea insalvable, pues tenemos una protección basada en tempos, de tal manera que tienes que pagar por los tempos. El precio son $5, $3, $2, e incluso se pueden conseguir los tempos gratuitos porque hay patrocinadores para conseguir esos tempos, pero eso ya hace que el número de mensajes que lleguen a las personas que lo reciben en la plataforma sean cualificados y que la persona lo responda. Y además, muchas de estas personas están decidiendo que esos tempos que le llegan sean donados a proyectos sociales, a ONGs, etcétera, de tal manera que el tiempo que están invirtiendo en contestar a una persona que ha venido a través de Internet y que ellos no conocen, revierta positivamente en un proyecto social. Entonces, estamos con este proyecto desde hace 2 años, que en octubre hará 2 años, y la verdad es que el resultado está siendo fantástico y nos está permitiendo, pues, a gente como yo que estoy en Internet, donde cuando publicaba mi correo electrónico me llegaban 300 mensajes al día y no estoy exagerando, pues a poder tener un buzón de correo electrónico con el que puedo comunicarme con gente muy relevante y muy importante en mi vida hoy en día, ¿no? Sí, no, está buenísimo. De hecho, ya me creé mi cuenta hace un par de días, ya tengo mis primeros tempos, tal como decías tú. Hay patrocinadores que te pueden regalar unos tempos, si puedes ver, por ejemplo, algún video, revisar un contenido, dar tu opinión, ellos te van a entregar esos tempos. Así que todos invitados, invitadas,
para que entren a la plataforma, se registren, hay personales, o sea, personas muy importantes, así que va a ser muy interesante. Y mira, ya entrando ya de lleno a lo que íbamos a conversar el día de hoy, que es de inteligencia artificial y ciberseguridad, yo creo que primero tenemos que sentar una base y diferenciar, si nos puedes comentar, la diferencia entre inteligencia artificial y machine learning. Bueno, al final, cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de cualquier sistema informático que demuestra inteligencia similar a los seres humanos a la hora de resolver problemas, ¿no? Y generalmente hablamos de modelos de inteligencia artificial que son capaces de tomar decisiones complejas en base a un problema que se les plantea. Cuando hablamos de machine learning, hablamos de algoritmos que son capaces de aprender, donde el ingeniero o el programador de esos algoritmos no está diciéndole a la inteligencia artificial qué es lo que tiene que aprender, sino le estamos diciendo de dónde tiene que aprender, ¿no? Le damos datos para que esa inteligencia artificial, por medio de sus algoritmos de machine learning, sea capaz de aprender. Y esto nos lleva a situaciones muy espectaculares, ¿no? Donde si le damos datos que son erróneos o si le damos datos que tienen algún sesgo de raza o de edad o de género, etcétera, la inteligencia artificial puede aprender cosas bastante negativas. Y por otro lado, tenemos algoritmos que son capaces de aprender también de la realidad, pero hacerlo con tanta calidad que son capaces de recrear la realidad lo suficientemente bien como para engañar a los seres humanos, ¿no? Y ese es el caso de las famosas deepfakes o llamamos los replicantes, donde bueno, pues podríamos encontrarnos que tú no estuvieras hablando con Chema Alonso, sino con un modelo de inteligencia artificial que estuviera representando a Chema Alonso tal y como tú lo conoces, ¿no? Entonces, digamos que la inteligencia artificial ha abierto para el mundo de los investigadores de seguridad y para el área de seguridad informática un sinfín de posibilidades que nos tiene que transformar la profesión que tenemos hoy en día. Sí, buenísimo. Y mira, ya que hablamos de eso, hay bastantes rubros en donde podemos ocupar esta inteligencia artificial. ¿Cuánto crees tú que la estamos utilizando hoy en día en el rubro de la ciberseguridad? Bueno, estamos en los albores, estamos empezando a entender la ciberseguridad, ¿no? Y, o sea, la inteligencia artificial aplicada a la ciberseguridad. Y nos la vamos a encontrar a diferentes áreas, ¿no? La vamos a utilizar como un asistente a la toma de decisiones en entornos de gestión de la ciberseguridad para hacer que nuestros SOC, nuestros Security Operations Center, sean mucho más eficientes y que sean mucho más inteligentes gracias a modelos de inteligencia artificial. Muchas de las herramientas que nosotros utilizamos hoy en día, pues desde firewalls hasta sondas, hasta sistemas de análisis de human behavior, que nos están viendo si un empleado o una persona que está conectada a nuestra red se va a convertir en malicioso o tiene unas ideas maliciosas, pues sean mucho más inteligentes, ¿no? Que sería una de las primeras áreas. Pero luego tenemos la parte donde la inteligencia artificial ayuda a los atacantes, donde va a ayudar a los enemigos, al red team o a los cibercriminales o a los atacantes a ser mucho más eficaces en sus ataques, ¿no? Los APTs que vamos a encontrarnos en las empresas van a estar utilizados en inteligencia artificial mucho y van a ser mucho más sofisticados de lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Vamos a encontrar un ransomware que va a ser mucho más eficiente, vamos a encontrar en modelos de inteligencia artificial que van a encontrar el camino para colarse dentro de la empresa localizando las cadenas, los eslabones más débiles de la cadena, ¿no? Y luego hay otra parte, y es que la inteligencia artificial se va a meter en todos los rincones de nuestra vida, se mete en el teléfono móvil. Simplemente cuando tú buscas fotografías, puedes poner palabras y hay modelos de inteligencia artificial que están analizando tus fotografías, pero se va a meter tanto en nuestra vida que el poder garantizar que una inteligencia artificial no es maliciosa va a ser una disciplina muy complicada, ¿no? Hablamos hoy en día de lo que es el explanation AI o cómo sabemos que lo que ha aprendido una inteligencia artificial es correcto o que las decisiones que está tomando un modelo de inteligencia artificial son en beneficio nuestro. Y para los investigadores de seguridad va a aparecer una nueva profesión que es auditar los modelos de inteligencia artificial para garantizar que no son maliciosos, ¿no? Que no tenemos al enemigo metido dentro del modelo de inteligencia artificial, ¿no? Claro, que así, tal como dices, si efectivamente en un futuro tenemos un ransomware con un modelo bastante potente de inteligencia artificial, vamos a tener quizás después, así como tenemos la variante Delta del COVID, vamos a empezar a tener variantes Delta de ransomware,
Y correcto. Nosotros, para proteger, deberíamos tener otro tipo de inteligencia artificial, como dices tú, para empezar a predecir este tipo de cambios y las acciones. Sí. Y en base a eso, ya que existe este modelo de inteligencia artificial, ¿tú crees que en algún momento la inteligencia artificial podría rebelarse contra nosotros los humanos? O sea, que nosotros creemos algo y después se nos viene en contra. Ya hemos visto en películas. Bueno, el problema de la... Está mucho en película, ¿no? Y en Dynamics, ¿no? Cuando ves ahí a Atlas que salta y que hace el parkour y demás, piensa rápidamente en Terminator. Puede pasar, puede pasar de todo. Yo soy una persona con una visión positivista de la tecnología. Creo que los seres humanos somos capaces de aprender y de utilizar las tecnologías en pro de nuestro beneficio, ¿no? Creo que con la tecnología nuclear, cuando todos los científicos pronosticaban que a finales del siglo XX no íbamos a sobrevivir, pues llegamos a un punto en el que fuimos capaces de entender cuáles eran los riesgos para la humanidad y hacer un uso controlado de la energía nuclear. Y creo que con la inteligencia artificial vamos a tener que tomar esas decisiones y vamos a tener que darnos cuenta de dónde queremos que lo apliquemos y dónde no debe ser aplicada la inteligencia artificial. Hay una corriente de lo que llamamos tecnología humanista, donde yo me siento muy reconocido, que creemos que la tecnología debe ser creada para hacer que la vida de las personas, de todas y cada una de ellas, sea mejor por el uso de la tecnología. Claro, de hecho, hace un rato comentabas de la inteligencia artificial que teníamos que evitar el sesgo. Hay en internet varios estudios y videos que han mostrado que lanzan estos modelos y efectivamente empieza a hacer esta pseudo discriminación en el tipo de persona. Entonces, es ahí donde nos tenemos que basar también. Y tal como, bueno, conversábamos que se podría rebelar en contra de nosotros, también se podría vulnerar. Hace un tiempo atrás apareció un artículo de un alemán, no sé si lo viste, de que quiso vulnerar toda la inteligencia que tiene Google Maps, ya para predecir el tema de los atascos de tránsito. Sí. Entonces lo que hizo él, tomó un carrito, una carretilla. Con un montón de Androids. Creo que fueron como 90 smartphones. Y lo que hizo él, se fue por una calle donde no había nadie, y fue con el carrito, con esos 90 teléfonos. Entonces, Google Maps... Andando muy despacio. Claro, detectó y dijo, ok, muchos smartphones, iban muy lento. Entonces Google Maps empezó a decir que había un gran atascamiento en ese lugar, empezó a desviar el tránsito por otros lados. Entonces, claro, de cierta manera se puede influir en eso. Entonces, ¿cómo crees tú que, o si realmente se puede detectar si están influenciando, en realidad vulnerando nuestro modelo algoritmo de inteligencia artificial? Bueno, ese es el gran problema, ¿no? Una inteligencia artificial aprende, porque es machine learning, aprende con los datos que le des. Si tú le das datos trucados, como es el caso de los smartphones que llevaba en el carrito ahí para generar un atasco que no existía, y además era bastante curioso porque era la casa donde vivía y había mucho ruido, y entonces él quería ver cómo se quitaba el ruido de los coches, pues lo puedes vulnerar. Y existen muchos casos, ¿no? Tenemos, si tú entrenas una inteligencia artificial para que haga de traductor y le das datos de libros traducidos hace 100 años, pues te traerá los sesgos o el pensamiento que existía hace 100 años, ¿no? Entonces, tenemos que ser extremadamente escrupulosos en cuáles son los datos que le damos a una inteligencia artificial para entrenarla. De hecho, una de las ramas que están avanzando mucho últimamente es lo que se llama el data augmentation, o cómo generamos datos para equilibrar y evitar los sesgos dentro de los modelos de inteligencia artificial que vamos a entrenar. Y si no lo hacemos, pues vamos a tener modelos sesgados o imperfectos de inteligencia artificial que los podemos meter en la toma de decisiones de nuestro día a día y que puede ser un auténtico riesgo, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial es una disciplina que ha eclosionado en los últimos 3, 4, 5 años, a pesar de que lleva más de 50 años entre nosotros, pero gracias al cloud computing, al big data y a las capacidades de procesar grandes volúmenes de datos en poco tiempo, y se ha metido en nuestra vida y tenemos que analizar bien, tomar las decisiones correctas y estar seguro de que estamos poniendo modelos de inteligencia artificial autorizados, controlados y auditados en la toma de decisión adecuada para que no nos perjudique la vida, porque si no vamos a tener un serio riesgo.
Sí, claro, y hay un desafío súper importante y ya lo podemos ver en diferentes modelos de cómo finalmente aprende la data o de dónde vienen los inputs de esto de toma de decisiones. Ya tenemos un ejemplo para el tema del sesgo que te voy a comentar, por ejemplo, en ese mismo estudio que hicieron, donde se evidenció que el modelo tenía un gran sesgo, sobre todo de racismo, de machismo, era porque tomaron data de hace muchísimo tiempo atrás, donde existía la esclavitud, donde el machismo era una cosa bastante potente, que esperamos ir cada vez decreciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que toma toda esa data y la evalúa en tiempo real con lo que pasa hoy en día. Entonces él decía, ok, la gente de raza negra se comporta de esta manera, entonces no debería estar acá. Entonces, claramente si lo pone en eso, en un detector, para decir quién entra o no entra, por ejemplo, a un estadio, un banco, y tu input es del tiempo de la esclavitud, eso va a estar bastante mal. Entonces, en temas de ciberseguridad, yo creo que nos va a pasar exactamente lo mismo, porque las vulnerabilidades van cambiando, va a haber que ir actualizando. Mira, ahora nos vamos a dar un tiempo para leer las preguntas que tenemos en el chat. Hay gente que está leyendo aquí nuestras preguntas también. Se van a regalar tempos a las personas que están haciendo consultas. Así que inmediato les recomiendo a todos hacerse sus cuentas para que le puedan entregar. Y a ver, mira, vamos a revisar. Un segundillo. Mira, acá a ver, ¿qué me van a preguntar? Sí, hay un comentario que dice, Facebook tuvo que pagar una inteligencia artificial por compartimiento malicioso. Puede estar comentando el tema de compartir la data, pero no sé en realidad, no le veo. Un segundito. Ya mira aquí, sí, Juan Carlos Molina dice, ¿se tiene información al respecto del ransomware Lockbit? Que ha pagado mucho en Chile durante este 2021. Más que nada se fue al ransomware. Bueno, el ransomware, como todo el mundo sabe ya, se ha convertido en una manera muy fácil del mundo del cibercrimen para extorsionar a las empresas y ganar dinero. Hemos tenido muchas variantes de muchos tipos. Cada uno de los ransomware intentamos, los investigadores de seguridad, buscar la manera de descifrarlo sin que haya que pagar, porque si pagas estás alimentando esta industria. Entonces, cualquier ransomware que aparece hoy en día, lo mejor que se puede hacer es reportar a través de No More Ransom para intentar que centralicemos todas las herramientas y el conocimiento que tenemos de todos los ransomware, porque si hacemos un análisis distribuido estamos perdiendo fuerza, ¿no? Entonces, este ransomware, igual que los otros, los investigadores lo están analizando, lo están estudiando y están buscando la mejor manera de acabar con él. De todas formas, todas las empresas en ciberseguridad tienen que tener un mecanismo de protección contra el ransomware que se llama gestión de copias de seguridad, que es una disciplina que es de los años 80, ¿eh? No estamos hablando de nada nuevo, ¿no? Nada nuevo. Es una pena. Es una pena cuando dice una empresa, no, es que no tengo los datos. Es que la primera regla de seguridad es haz copias de seguridad, ¿no? Sí, mira, claro. Ahora veo. Dice Chema, ¿cómo ves el impacto de los smartphones utilizados con vectores de ataque? Bueno, los smartphones es un dispositivo. Sí, los smartphones es un dispositivo móvil que se mete dentro de la red de tu casa, se mete dentro de la red de la empresa, etc. La mayoría de los ataques que se están produciendo a través de los smartphones se producen por medio de apps maliciosas que tienen un conjunto excesivo de permisos que toman control de tu dispositivo, ¿no? Y atacan normalmente a la vida de las personas, aunque luego se utilizan para atacar a las organizaciones de manera targeteada, ¿no? Como una APT. Sobre esto di una charla que lo pueden buscar en YouTube, que se llama Gremlin Apps y Gremlin Botnet, donde sí, explicaba exactamente en cómo se funcionan estos ataques, ¿no? Y por suerte, ahora en el año 2021 empezamos a ver que son mucho más robustos en cuanto a seguridad,
pero llevamos 10 años donde los smartphones han permitido a las aplicaciones móviles hacer lo que quisieran. Tú le das permiso a una aplicación móvil para acceder a tu carrete y se podía llevar todas las fotos de tu carrete, absolutamente todas, sin decirte nada, sin ninguna alerta ni nada. Podías dar permiso a una aplicación y se llevaba todas tus cuentas en Android, absolutamente la lista de todas las cuentas, y ha sido una pena, ¿no? Yo creo que hemos pasado 10 años donde la seguridad en los dispositivos móviles ha dejado mucho que desear. Ahora parece que lo estamos tomando un poquito más en serio, pero todavía tenemos que tomar precauciones muy, muy estrictas con lo que instalamos en nuestros dispositivos, porque si no podemos tener muchos problemas personales, ¿no? Claro. Bueno, hay un trabajo también de los desarrolladores y las compañías de en el momento que te entregan esta información de lo que van a obtener, sea más específico, porque muchas veces hay que... ¿Quién no lo ha hecho? Nosotros segurito igual nos preocupamos. Te dan un texto, pero es un papiro tremendo de todas las cosas que va a hacer, que no hacer, y uno lo único que quiere es tener la aplicación, o un niño, imagínate, siguiente, y ya lo instaló, ya tiene todo adentro. Entonces, hay un problema. De hecho, ahora en realidad... La política legal es bastante difusa, ¿no? Te coge la de Uber y dice, ¿Uber podrá o no acceder a tu localización, podrá o no compartir tus datos con terceros? Que esos terceros serán, véase la lista de la página 27. No, no tiene sentido. No, buenísimo. Mira, a ver, hubo una aclaración de Don Edmo que arriba decía lo de Facebook de compartimiento y era comportamiento. En realidad comentaba que Facebook tuvo que apagar una inteligencia artificial para evaluar el comportamiento que tenían las personas. Bueno, yo creo que eso va en la línea de lo mismo que decíamos recién, o sea, las compañías están comenzando a probar estos modelos, pero eso es ahora, es un experimento la mayoría de las veces. Sí, en el caso de Facebook fue un experimento donde decían que había llegado a un nivel de interacción entre ellas con un lenguaje propio que no entendía nadie y tal, se había quedado un poco raro. Y la apagaron. Fue un experimento y no, de momento no ha tenido más repercusión a día de hoy. No, yo creo que el breakthrough que estamos viendo con la inteligencia artificial, el punto de ruptura que tenemos ahora es con los algoritmos de inteligencia artificial basados en datos masivos, tipo Turing o GPT-3, donde estamos viendo un nuevo nivel, ¿no? Vemos el caso de Copilot en GitHub, donde ha aprendido con todos los datos de todos los programadores para ayudarte a programar, y ese es el primer paso de la nueva generación de inteligencias artificiales, que tiene que llegar mucho más lejos, ¿no? En 10 años veremos dónde nos lleva, pero va a ser impresionante, ¿no? Va a ser asombroso el crecimiento de la inteligencia artificial en los próximos años. Sí, no, ese está buenísimo. Yo lo he ocupado, hay uno que es similar a Copilot, que es de pago, pero Copilot, claro, viene del proyecto de GitHub. Y para los que no los conocen también, claro, tú puedes instalar ese complemento y básicamente después empieza a aprender cómo tú programas, y básicamente después puedes poner 2-3 letras y te entrega toda la sentencia que él estima que va a escribir. Y de verdad es muy asertivo, da un poco de susto. Ya al punto ya están comentando muchos que los programadores van a quedar sin trabajo, pero en realidad no es así, sino que es una ayuda bastante interesante. Mira, acá hay otra pregunta. Déjame filtrar que avanza bastante rápido el chat. De Rodrigo, dice, mira, ¿cuáles son los nuevos desafíos de auditar las tecnologías que utilizan inteligencia artificial y machine learning? Y consulta si existen iniciativas que ayuden a abordar este tipo de tecnología. Bueno, estamos en el gran reto es qué ha aprendido una inteligencia artificial, ¿no? ¿Cuál es el aprendizaje de una inteligencia artificial? Al final, una inteligencia artificial, tú le das un input y ella tiene una respuesta. En un programa tradicional, un algoritmo tradicional de programación estructurada, tú lo que tienes es, le doy unos datos y hay una lógica interna que te dice cuáles son los resultados a los que va a llegar, y tú como programador puedes saber exactamente, puedes hacer un seguimiento de ese algoritmo para saber a qué, con esos datos de entrada, cuáles van a ser los datos de salida. En un modelo de inteligencia artificial, los algoritmos son tan complejos
que el seguimiento y la explicación de qué ha aprendido una inteligencia artificial en base a los datos es muy difícil de auditar. Y ese es el gran reto, ¿no? Hoy en día estamos en explicar qué ha aprendido la inteligencia artificial. Porque, y lo veíamos, teníamos un debate hace poco en el mundo de la medicina, ¿no? Tú tienes inteligencia artificial en el mundo de la medicina que le, con herramientas que le están diciendo a un cirujano, corta por aquí, ¿no? Le enseñan un vídeo de, del corazón o de no sé qué y le dicen, corta por aquí. En un juicio, el juez le preguntaría al doctor, ¿por qué ha cortado usted por ahí? ¿No? Claro. Se ha muerto el paciente, ¿por qué ha cortado usted por ahí? Sí. Y el doctor diría, pues mire, pues yo vi que tenía un trombo en esta parte, entonces intenté eliminar presión cortando en este lugar, etcétera, y tal. Y entonces si la explicación de por qué el médico tomó esa decisión es creíble, el juez diría, ok, pero tú imagínate que dice el doctor, ah, no sé, yo corté ahí a voleo, yo corté, pues podía haber cortado por cualquier sitio. Va a la cárcel, ¿no? Va exactamente a la cárcel. Entonces, si tú creas un modelo de inteligencia artificial que va a ayudar a un doctor a tomar una decisión a la hora de hacer una cirugía y cortar, tendrá que poder explicar por qué ha tomado esa decisión, ¿no? Tendrá que ser explicable. Y a día de hoy la realidad es que no lo sabemos. Le damos datos a la inteligencia artificial, los algoritmos de machine learning aprenden, pero no tenemos muy claro qué ha aprendido y por qué ha aprendido eso, ¿no? Entonces, ese es el gran reto que tenemos a corto. ¿Cómo explicamos el aprendizaje de una inteligencia artificial y cómo garantizamos que lo que ha aprendido una inteligencia artificial es correcto, es adecuado, ¿no? No ha aprendido que una cebra es un caballo. Cómo ha aprendido a diferenciarlo, ¿no? Y Google ponía un ejemplo en el que ponía una inteligencia artificial para reconocer profesiones en fotografías, ¿no? Y el aprendizaje que tenía era, si lleva bata blanca, un estetoscopio y es hombre, es un doctor. Si es hombre, o sea, si lleva bata blanca y un estetoscopio, a lo mejor es una enfermera, ¿no? No, está malísimo. Mira, claro, hablamos con el sesgo también y finalmente esto de que Hasta hoy, la inteligencia artificial es algo que básicamente vas a crear y lo lanzas. ¿Qué va a pasar? No se Correcto. Tiene mucha seguridad. Mira acá, Pal pregunta, Chema, ¿cuál es tu visión a futuro con respecto a la computación cuántica aplicada a la inteligencia artificial? Bueno, la computación cuántica todavía le quedan unos años, ¿no? Estamos ahora mismo en un periodo muy, muy incipiente, ¿no? Donde estamos hablando de ordenadores de pocos qubits, todavía estamos lejos de que sea un ordenador, un equipo totalmente funcional. Pero en el momento en que consigamos los ordenadores cuánticos dentro de 10, 15 años que sean totalmente funcionales, yo creo que va a ser una transformación brutal. Vamos a poder entrenar modelos de inteligencia artificial a una velocidad increíble y vamos a poder conseguir hacer que una inteligencia artificial aprenda lo que un ser humano aprende, no sé, 30 años de vida, se lo aprenda en un día, en una hora, en 10 minutos, no lo sé. Entonces vamos a encontrarnos con un nuevo mundo, ¿no? Donde vamos a tener que asumir que ese punto de la singularidad donde la tecnología o la inteligencia artificial va a ser capaz de tener más inteligencia que todos los seres humanos juntos, pues va a llegar, ¿no? Entonces tendremos que aprender a vivir con ello, ¿no? Va a ser una nueva tecnología, un nuevo momento de la historia de la humanidad y tendremos que aprender a vivir con ello. Sí, mira, y acá Diego Espíndola nos pregunta, ya hablando como lo que me contabas en el tema del cirujano, puede ser también con lo que hacía Google, en el tema de los errores, y dice, ¿quién sería responsable por los errores que cometa la inteligencia artificial? Bueno, esto es un debate clásico. ¿Quién es el error cuando un avión se estrella por culpa de un problema informático en el software, sin ser inteligencia artificial? Hay un libro muy bueno que me gusta mucho de Bruce Schneider que se llama Haga clic aquí para matarlos a todos, que habla precisamente de esto, ¿no? Y es verdad que tenemos que mejorar la responsabilidad en la industria del software. No podemos poner que todos los proyectos de software que entregamos se entregan assist sin ninguna responsabilidad, ¿no? Yo creo que tenemos que abordar esto, que la regulación y la ley tienen que hacer que la tecnología que se entregue sea de mayor calidad y que haya, por lo menos en algunos tipos de software que se emplean en determinados sitios que impactan mucho la vida de las personas, tengan alguna responsabilidad. El debate está abierto en inteligencia artificial, es todavía más importante, pero bueno, me gusta mucho la visión de Bruce Schneider en,
en Haga clic aquí para matarlos a todos, que es un libro que recomiendo a todo el mundo que lea, porque la propuesta que hace él de responsabilizar a las empresas que crean el software de haber tomado las medidas más razonables y correctas para securizar los sistemas sin llegar a enumerar qué es lo que tienen que hacer, es probablemente lo más acertado, ¿no? Yo creo que es un debate abierto, que la gente puede leerse ese libro y reflexionar, porque es muy interesante y creo que tenemos que trabajarlo aún como sociedad. Sí, claro, mira, en base a eso mismo, de ese libro que nos recomiendas, hay una pregunta también que bastante personas se van agregando a este mundo de ciberseguridad, y siempre aparece nuestra pregunta, que es principalmente de cómo podemos partir en ciberseguridad, cómo podemos mejorar a alguien que en realidad no ha encontrado. Yo creo que ahí tú tienes bastantes guías con Zero Keys Word. Bueno, iniciar, hay un tema muy curioso en el mundo de la ciberseguridad, y es que la ciberseguridad es una profesión madura, donde hay roles muy diferentes. No es lo mismo trabajar siendo un pentester en el equipo del Red Team, donde necesitas creatividad, espontaneidad, etcétera, que ser un QA de seguridad en el equipo que antes de que salga el producto en producción tiene que tenerlo asegurado, que ser un forense, que estar en un CSIR, que estar en un SOC gestionando alerta, que estar en un equipo de postmortem, que estar en el Blue Team o en el equipo de auditoría, que ser un CISO. Hay muchos roles en ciberseguridad. Y lo que no puede suceder, lo que sucede es que muchas veces los chavales entran en el mundo de ciberseguridad y no saben bien cuál es el área donde sus capacidades y sus habilidades van a ser más relevantes. No es lo mismo, en un área vas a tener que tener habilidades de comunicación, en otras no, en otras tienes que ser muy creativo, en otras tienes que ser muy mecánico, en otras tienes que ser muy, muy, ¿cómo diría? Muy trabajo en equipo, detallista a la hora. Sí, otras tienes que trabajar en equipo, en otras puedes ser solitario, etcétera, ¿no? Entonces, debido a eso, creamos una plataforma que se llama Singularity Hackers, que lo que hace son, basados en test de la Singularity University, durante un día entero se hacen test de inteligencia y de capacidades y de habilidades a las personas, y luego les decimos, si quieres trabajar en ciberseguridad, probablemente tú vas a estar mejor en esta profesión, en esta y en esta, para ponerles. Pero no hay que meterse en ciberseguridad pensando que vas a ser un researcher o que vas a ser un pentester o que vas a estar en un equipo de cumplimiento regulatorio, porque el mundo de la ciberseguridad tiene muchos roles. Tienes que saber qué es lo que se adapta mejor a ti y luego, a la hora de buscar trabajo, orientarte hacia este rol, si no vas a generar frustración. Y luego el resto pues es pues trabajar en el sentido de estudiar, practicar, etcétera. Ya hay una conferencia que está en YouTube que pueden ver, que se llama Hack Your Future, Hackea tu futuro, que la hice, donde pues yo contaba mi historia, ¿no? Lo que yo le recomiendo a la gente para que le vaya bien en el mundo de la tecnología en general y de ciberseguridad en concreto. Sí, claro. Mira, acá Cristian Leiva nos pregunta, dice, ¿qué nos podrías comentar sobre Neural Networks y Deep Learning? Bueno, al final estamos hablando de inteligencia artificial, ¿no? Algoritmos de inteligencia artificial, hemos visto mucho crecimiento en la teoría de los algoritmos de inteligencia artificial, de Reinforced Learning, Deep Learning, hemos visto pues las GANs, ¿no? Donde enfrentamos una GAN, una red neuronal frente a otra red neuronal para que una engañe a otro. Estamos hablando de una ciencia que está evolucionando muy rápido, como es la de la inteligencia artificial, con nuevos algoritmos en los últimos años espectaculares, y que vamos a seguir viendo que van a cambiar, ¿no? Van a aparecer nuevos, como es el caso de Turing, de GPT-3 y nuevos algoritmos que van a utilizar otras tecnologías para generar esa inteligencia artificial, ¿no? Sí, claro. Mira, acá un par de consultas ya más que nada enfocadas súper en ciberseguridad. Nos consultan, ¿qué crees que le falta a Latinoamérica para aumentar el nivel de madurez en ciberseguridad? Yo creo que no le falta nada. O sea, lo que le falta es que la gente se lo crea y trabaje y se quite los complejos, ¿no? Muchas veces lo que impide que una persona triunfe en un determinado área es el famoso techo de cristal que te pones a ti mismo. Latinoamérica tiene buenos hackers, tiene buenas empresas,
tiene buenas conexiones a internet, con lo cual tiene el nivel de todo, y luego hay que pelear. Evidentemente no es ni Latinoamérica ni España somos Silicon Valley, que tienen esas venture builders, esos venture capital con tantos millones de euros, pero da igual, ¿no? No necesitas todo ese dinero para construir un Facebook. Facebook empezó en su habitación, ¿no? O sea, y Google empezó en su habitación. Entonces, o sea, que lo que tiene que hacer la gente es quitarse el complejo y tirar para adelante y ya está. Sí, buenísimo. Mira, y acá hay una consulta ya más hacia un rubro específico que nos consulta Hans Sandoval, que dice: ¿qué aspectos de seguridad debemos abordar en el sector de retail este 2021-2022? Ya con todo esto. Bueno, en el sector de retail lo que tienen que abordar es al final el fraude online y la compra online, ¿no? El sector retail se ha visto transformado por la pandemia, donde le ha obligado a que todo su modelo, su flujo de venta pase a un modelo puramente digital, basándose pues en el trabajo que ha hecho Amazon en e-commerce, ¿no? Y lo que tiene que hacer es transformarse y digitalizar absolutamente todos los procesos y tener en cuenta pues que vas a tener e-commerce, vas a tener dinero, vas a tener clientes, datos de tarjeta, medios de pago, etcétera, que van a ser muy golosos para los cibercriminales, ¿no? Vas a tener ataques de phishing, ataques de suplantación, vas a tener ataques de extorsión y de negación de servicio de tu flujo de venta, porque te van a intentar tirar los frontales, vas a tener intento de robo de datos, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el sector retail tiene que transformarse muy seriamente hacia un e-commerce, y tener un e-commerce digital robusto y seguro exige mucho trabajo de ciberseguridad en muchas áreas, desde la gestión de la identidad, la suplantación, la respuesta ante incidentes, los medios de pago, un montón, ¿no? Sí, mire, de hecho, justo estoy viendo una consulta muy, muy en base a lo que estabas conversando. Dices, bajo tu estimación, ¿qué porcentaje de internet está abordado por bots? Que claramente una de las cosas que más impactan al retail son los bots. No sabría decírtelo. El internet está creciendo día a día, y cualquiera que saque un número así, es sacar así el dedo al aire y verlo, pero muy grande, hay muchos. Es verdad que los procesos automáticos son altísimos, hay muchos bots, tenemos muchas. Mes a mes superamos el ataque de negación de servicio de más tamaño, ¿no? Y es precisamente por esto, ¿no? Porque internet se expande como el universo. No, claro, los bots en algún momento pueden aumentar, pero como dices tú, es un cambio de clima. Puede aumentar en algún momento, después va a bajar, entonces no nos podemos confiar en eso también. Al retail lo que le pasa mucho es que se preocupan mucho de los productos que tienen, el stock y el valor. Entonces alguien va a querer quizás lanzar una campaña contra la competencia para ver a qué valor tiene tal producto u otro. Mira, y acá Christian Engelmann nos consulta, dice, ¿estás de acuerdo en hacer un test psicológico antes de asumir responsabilidades en ciberseguridad? ¿Qué pregunta me haces? No lo sé. Yo creo que las entrevistas son justo un test de capacidades psicológico de todo, ¿no? Yo creo que todas las empresas tienen un test de personalidad, ¿no? Y que no sé si es un examen psicológico, pero por lo menos sí un test para ver qué tipo de persona es aquella que quieres meter en tu compañía, ¿no? Que es importante. Sí, claro, sobre todo que siempre está eso en una línea muy delgada entre el lado bueno y el lado malo. Venga, sí, la última pregunta. Dale, vamos. Nos queda un minuto. A ver, déjame seleccionar la mejor. Que sea fácil. Uno más uno. No, este está muy, muy amplio. Sí, mira, dice Rodrigo, dice, agradecería, Chema, si me puedes comentar, ¿está en el plan de 11 Paths abrir al público el servicio que ofrecía iHack Labs? De momento no. Es un servicio de empresas y no se va a abrir al público en general por ahora. Pero bueno, ya veremos. Nunca se sabe. Ahora mismo ya 11 Paths se le ha hecho un rebranding. Ya no es 11 Paths como tal. Ahora es parte de Telefónica Tech. Es una empresa mucho más grande donde hemos unido todo
los equipos de Eleven Pads, más la parte de cloud, más la parte de IoT, más la parte de Big Data, inteligencia artificial que hicimos, y ahora la estrategia es B2B pura en ese área, y de momento no está Able y Hack Labs al público. Así que nada. Okay. Oye, Chema, mira, muchísimas gracias. En realidad estuvo bastante entretenido, es un tema muy interesante. Da para mucho que hablar, nos quedaron muchas preguntas del chat sin responder, pero es que en realidad es algo muy interesante. Así que, nada, nuevamente muchas gracias, bienvenido al directorio 8.8. Y nos vemos en la 8.8 en Teca, ¿eh? Así que ahí nos vemos. Sí, bueno, así que, muchas gracias. Tipo, ok, ya Chema, nos vemos. Adelante, amigo zombie. Qué notable, Cristian. Larga la conversación, larga la cantidad de preguntas, pero no vamos a poder cubrirlas todas. No, pero es que da para conversar muchísimo. Sí, pero como dijo él, hay una segunda parte, 8.8 Enteca, uno de los directores de 8.8 actualmente, Chema Alonso, estamos trabajando, corriendo, haciendo todo lo posible para que sea física o por lo menos híbrida y podamos contar con algunos de ustedes en el lugar. Trataremos de volver al viejo y querido Teatro Cinearte Normandí, pero ahí los vamos a estar comunicando dependiendo de lo que pase después del 18, la curva de incidencia, vacunados, no vacunados, en fin, todo lo que puede cambiar en este mundo tan extraño de la pandemia, querido Cristian. Perfecto. Eso. También vamos a contar contigo, así que prepárese. Gracias, Cristian, también por tu tiempo. Un abrazo gigante y nos vemos en el VITAP de este viernes. ¿Qué trae? Este viernes va a estar mi amigo Manuel Moreno. Vamos a estar hablando de respuesta ante incidentes y forense computacional. Va a estar súper interesante. Así que lo esperamos este viernes a las 6 de la tarde, Chile. ¿Cómo se conectan? ¿A través de qué plataforma? De YouTube. Nos esperamos en el canal de YouTube. Perfecto. Muchas gracias, Cristian. Te dejamos relevado para el resto de la mañana.